¿Esas de qué son rellenas, perdón? De piloncillo. De piloncillo. El kiosco, ya bien remodelado, bien bonito. Vamos llegando a Tejupilco, jovenazos ilustres. Por allá se ve Tejupilco, miren nada más. Allá están las casas, miren, jovenazos ilustres. Saluditos. Aquí vamos llegando a Tejupilco de Hidalgo, hombre. Para acá el clima está muchísimo mejor que para allá, para Guerrero. Aquí está agradable, allá yo creo que durante el día llega a los 44 grados. ¿Sí, verdad? Sí. Está muy caliente, pero aquí está agradable, está agradable. No está tan caliente, caliente como allá. Y aquí vamos llegando, entrando a Tejupilco de Hidalgo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Nosotros vamos con rumbo a Temascaltepec. Vamos rumbo a Temas, jovenazos. Queremos conocer Temascaltepec. Muy bonito Tejupilco. Muy bonito, muy buen pan. Bueno, está bonito aquí el lugar. Y les comento, les vuelvo a repetir, el clima está mucho mejor que para allá, para Altamirano, para Zacapuato, todo eso. Así es de que vamos a disfrutar el bonito clima aquí de Tejupilco. Bueno, nosotros sentimos que está agradable. Yo creo que los que viven aquí sienten caliente, que ya están acostumbrados a este clima, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Tejupilco, jovenazos ilustres, por este bonito lugar de Tejupilco. Ahí tienen pan, al ratito vamos a pasar a llevarnos pan, porque el pan está bien sabroso aquí de Tejupilco y barato también. Barbacoa, vienen barbacoa ahí. Ok, ok. A ver qué más hay por acá. Por Tejupilco. Pasando aquí Tejupilco, hombre. Muy bien. Restaurante chino que está bueno, según, está sabroso. Así es que un día vamos a venir a comer también. Ok, restaurante La Ceiba.
hablando de... Tenemos el Temascaltepec. Ok. Así es que aquí venimos entrando a Tejupilco de Hidalgo, Estado de México, jovenazos ilustres. Ok. Muy bien. Texopili. Texopilli. Dice que se llama Texopilli. Miren nada más. Ese es el nombre de Tejupilco. Ok. En su lengua náhuatl, me imagino, no sé qué. ¿Cuál será el origen de la palabra? Pero bueno, aquí vamos. Vamos al Zócalo. Vamos a ver, jovenazos, cómo está el Zócalo por ahí. Esta era la CFE para cuando se quedamos. Por ahí remodelaron el Zócalo, el kiosco. No hemos venido desde entonces. Venimos la última vez, todavía estaban en construcción. Y ahorita vamos a ver cómo se ve por ahí. Cómo se ve el kiosco ahí, el Zócalo, el centro de Tejupilco. Ok. Bien. Entrando a este bonito lugar de Tejupilco, saludando a todas las personas de Tejupilco, de Hidalgo. Claro que sí. Viene nada más. Por aquí se encuentra mercado, o sea, comercio por todos lados también. Mucho comercio. Y saluditos a las personas de Tejupilco que se encuentran en el extranjero. Por allá, por Estados Unidos. Allá por Nueva York. Saludos a las personas de Tejupilco que se encuentran en Nueva York. Por allá, Esther Pérez López. ¿Es López? Sí. A Esther Pérez López. Allá toda la familia López también. ¿Cómo? Claro que sí. Por aquí andamos por este lugar bonito de Tejupilco. Dando el recorridito. El recorridito por ahí, por este lugar bien bonito del Estado de México, Tejupilco de Hidalgo. Muy bien, ahorita vamos a ver si le encontramos unos juguetes a los niños para que se divierten un poco. Ok. Que se rentan apartamentos en renta para acá. Ok, está muy bien.
Hay movimiento. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues bueno. Aquí seguimos por Tejupilco de Hidalgo. Hay mucho movimiento, muchas personas ahorita por acá. Mucho comercio. Hoy está lleno de personas. Nunca había estado así, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a seguir por aquí dando el recorrido, el tour. Dando el tour aquí por Tejupilco. Miren nada más cuánto comercio hay por todos lados. Qué bueno. Hoy domingo las personas se dan cita a, pues a comprar, a venir al mercado por aquí, a dar la vuelta, a traerlos, la familia, a comer, que se diviertan, comprarles algo. Eso está de maravilla, está muy bien. Pues miren nada más, aquí seguimos con el recorrido, el tour por este bonito lugar de Tejupilco de Hidalgo. Vamos a darle por este lado porque aquí ya se nos atravesó el carro de Coppel. Ya no pudimos. Seguimos con el recorrido por Tejupilco. Aquí por las calles de Tejupilco, jovenazos. Aquí un breve recorrido para mostrarles lo bonito de este pueblo del Estado de México. Tejupilco de Hidalgo, miren nada más, vean ustedes mismos qué bonito se ve. Sí. El movimiento, hay mucho movimiento, mucha mercado, mucho comercio, eso es muy bueno, muy bueno. Vamos a comprar pan. Buenas tardes. Aquí miren el pan, jovenazos. Nos vamos a dar un pan para el cafecito. Bien sabroso el pan. Ah, sí. ¿A cómo tiene la pieza? A 4 pesitos. Ok. Vamos a llevarnos pan aquí de Tejupilco con en la panadería Jaimes. ¿Cómo se llama, perdón? Jaimes López, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se llama usted, la patrona? Soy solo empleada. Ah, solo empleada. Ah, bueno. Pero bueno, aquí, jovenazos, cuando vengan por Tejupilco de Hidalgo, deténganse aquí en la panadería Jaimes López. Ok, por pan. Pan artesanal bien sabroso. Se ve bien bueno. Yo creo que está bueno. Sí, es de aquí. Miren nada más, aquí les vamos a antojar. Las finas de 12, el resto de 4. ¿Sí, muchachos? Estas son de 12. Finitas de huevo con canela. Ah, ok. Muy bien, pues vamos aquí a escoger el pan. Claro que sí, para el cafecito. Muy bien, cae muy bien el pan con café. Aquí están las empanadas, mira, como ven. Empanaditas. Aquí. ¿Estas de qué son rellenas, perdón? De piloncillo. De piloncillo. Aquí están las empanaditas rellenas de piloncillo. Estas, por ahí están los borrachos. Bueno, ahí hay de todo. Aquí hay sisirisco, sí, bueno, aquí hay variadito. Muy bien. A 4 pesitos, ¿verdad, patrona? La pieza. Muy bien. Ok, perfecto. Panadería Jaimes López.
ya estos, estos este, ya están a 12 pesitos. Y son recortados y la fina. Recortados y la fina. ¿Cuál es la fina? Este. Este es fina. Ah, ok. Bueno, muy bien. ¿Con esa, amor? Tú échale, yo no sé qué es lo que tú quieres. Como quiera nos sobra. Muy bien, aquí andamos escogiendo el pan. Muy bien, muy bien. Panadería Jaime López aquí en Tejupilco de Hidalgo. Ya compramos el rico pan, jovenazos. Y mira aquí, mi gordito ya está entrándole duro. Él no pierde tiempo, ya está comiendo su rico pan. Ok. Saluditos, jovenazos, desde Tejupilco de Hidalgo.